Buenos días. Agradecer a los medios de comunicación que estén hoy aquí en la delegación de Gédula para dar a conocer el cartel de las actividades programadas para esta Navidad 2023 en Gédula. Me gustaría dar las gracias en primer lugar a nuestro alcalde, Miguel Rodríguez, por hacer posible que Gédula tenga un calendario de eventos navideños de esta envergadura. Agradecer también a los trabajadores de la delegación, especialmente a Juan Andrés, Sabina y Antonio, que han dado el 100% para que Gédula cuente con una Navidad que marcará un antes y un después en nuestro pueblo. Y agradecer igualmente a todo el equipo de gobierno, especialmente a Fran, delegado de fiestas, y a Oliver, delegado de deportes, que han puesto a disposición todo su esfuerzo para que estos días se puedan desarrollar aquí en Gédula. Bueno, pues el pistoletazo de salida va a ser la instalación de una pista de patinaje sobre hielo durante una semana, totalmente gratuita, desde este jueves día 8 de diciembre hasta el 14, y estará equipada con todo lo necesario para que tanto adultos como jóvenes y niños puedan divertirse y juntarse en nuestra plaza de la Diputación. Durante el horario, lo que viene siendo el horario, durante el fin de semana estará abierta por la mañana y por la tarde en horario de 10 a 2 y de 5 a 9, y de lunes a jueves de 4 a 9. Además, este próximo sábado, día 9, tendremos en la plaza de la calle Mercado una zambomba, en la que actuará el coro Calle de San Francisco, y también habrá una barra a beneficio de los Reyes. El coro actúa a las 5 de la tarde. Y luego, pues más tarde, tendremos música de ambiente navideño y degustación de buñuelos, chocolate y todo lo que la barra nos ofrezca. El 14 de diciembre, que va a ser el último día de la pista de hielo, también será el encendido del alumbrado. Este año, como novedad, el botón del encendido lo pulsarán un par de niños de Gédula que se elegirán por sorteo en un proceso de participación que daremos a conocer las bases en los próximos días en las redes sociales de la delegación de Gédula. Creemos que va a ser una oportunidad muy bonita para las familias y para los niños, el hecho este de poder ellos encender el alumbrado de Gédula. Seguimos con el viernes 15 de diciembre, que hay un certamen de villancico por los niños y las niñas del Colegio Juan 23 a las 5 de la tarde en la Plaza de la Diputación. Y también durante la actuación tendremos talleres de tarjetas navideñas y pintacaras y un castañero para que podamos degustar castañas asadas. Ese día los Reyes también montan una barra benéfica para colaborar con ellos. El domingo día 17, en la calle trasera del Ayuntamiento, se celebrará un certamen de coros locales. Varios coros de Arcos y el de aquí de Gédula, organiza el coro de Gédula también. Y aprovecho para agradecerles pues, que se trasladen aquí, que vengan aquí y podamos disfrutar de su villancico. También ese día hay talleres de 4 a 7 de la tarde y la barra la coge la Hermandad de la Salud. El día 22 tendremos una exhibición de patinaje de los alumnos y alumnas de las escuelas deportivas a las 4 de la tarde en la Plaza de la Diputación. Y el viernes 29 viene a la plaza el paje real y traerá consigo una gran nevada, un fotocol, TikTok navideño y árbol de los deseos. Tanto el viernes día 22 como el viernes día 29 hay barra en beneficio de los Reyes Magos. Seguimos con el 31 de diciembre, que vamos a contar con una fiesta de fin de año en el recinto ferial, con una carpa y un DJ, que hará que los más jóvenes se diviertan después de las uvas desde las 1 hasta las 5 de la mañana. El miércoles 3 de enero viene el cartero real a la plaza y hay taller de cartas de Reyes Magos y juegos hinchables para los más pequeños. El día 5 de enero es muy especial y se hará la tradicional entrega de regalo de los Reyes Magos a los mayores y a las 5 de la tarde en la iglesia de San Isidro Labrador a los niños.
Por último, el 6 de enero volverá a despertarnos una banda de música como hace muchos años y será el aviso de que Gédula tiene uno de los días más grandes del año, que es la cabalgata de Reyes. Bueno, pues la verdad es que para mí es un orgullo poder dar a conocer a mis vecinos un programa de Navidad donde intento e intentamos que la magia de la Navidad llegue a todos, mayores y niños. Y termino agradeciendo a todas las personas que se están involucrando en hacer que nuestro pueblo esté vivo. Especialmente, y no me olvido de ella, a un grupo de más de 30 mujeres voluntarias de todas las edades que han estado confeccionando unas aplicaciones con lana para poder engalanar los árboles de la plaza en Navidad. A los Reyes Magos también y a sus pajes por el gran esfuerzo que para que el día grande no le falte de nada a los niños en la cabalgata, a los coros, a la iglesia y a todos los vecinos y vecinas de Gédula. Y que seamos conscientes de que Gédula está en marcha. Muchas gracias.